policía es un ser humano como cualquier otro, sabe cuándo hace bien las cosas y cuándo hace mal. Nosotros en la escuela de oficiales, como también en el IFOTEC, tratamos de darle todos los lineamientos necesarios como para que sean un buen funcionario, un servidor público, porque se nutre básicamente su sueldo de los impuestos que pagamos todos, que pagan toda la ciudadanía. Y aquellos que se desvían del camino o tienen actos de inconducta, como este chiquito de Iguazú, como ayer, que inclusive fue un acto de inconducta y de insubordinación con sus superiores, y bueno, nosotros tenemos que separarlo del cargo, por lo menos preventivamente, para ver qué le pasó, por qué actuó así, etcétera, etcétera. Así que nosotros estamos justamente para tratar de dar el ejemplo ante la sociedad, no justamente para que incurran en actos de inconducta. No, nosotros por ser tenemos cada vez menos el índice de denuncias que hace la sociedad. Ustedes ven que estamos trabajando arduamente, implementando recursos humanos y logísticos básicamente en todos lados. Tenemos escuadrones especiales o divisiones especiales que están trabajando en las grandes urbes como en Posada. Hemos implementado recientemente estos días también 10 cuatriciclos, por ejemplo, para darle acotar algo más, en donde están los 10 cuatriciclos recorriendo permanentemente la zona de las cuatro avenidas, como para evitar, ¿no es cierto?, a la madrugada básicamente todos esos motochorros, esos manoseos de celulares que se vienen dando últimamente. Pero bueno, por suerte estamos reduciendo y aprehendiendo con H intermedio a muchos delincuentes, ¿no?